nos convoca a un excelente evento. Son 25 años del elenco infantil, 54 años de trabajo del Centro Universitario Folclor. El elenco infantil se forma justamente para captar todo ese talento que tenían nuestros niños y jóvenes, porque originalmente era el elenco infantil y juvenil uno solo. Luego se separan y se prioriza justamente el trabajo del elenco infantil para que todo ese potencial de los niños justamente se vaya desarrollando adecuadamente. La parte rítmica, la parte corporal, sumado al talento artístico de todas nuestras tradiciones populares. Y ese trabajo se ha venido haciendo durante 25 años con este elenco infantil. El Centro Universitario de Folclor cuenta con una serie de elencos: el elenco infantil, el elenco juvenil, el elenco taller, la comparsa de caporales, el elenco de marinera, además del conjunto de zampoñas y el representativo que siempre está con nosotros, el elenco mayor. Ahora se han sumado también nuevamente el elenco musical y estamos justamente en la conformación de un elenco de danzas afroperuanas. Todos estos elencos representan a la universidad y tienen un trabajo que día a día van mejorando y van contribuyendo a la formación integral de nuestros estudiantes en la universidad. El elenco mayor, conformado por estudiantes sanmarquinos, va a estar presente pues siempre en estas actividades y sobre todo apoyando a los niños. Ellos también irán imbuyéndose desde el calor hacia nuestra cultura, del amor hacia lo nuestro, y serán pues unos buenos peruanos. Nosotros nos sentimos muy felices de poder participar en este gran evento. Como tal, profesionales, llevamos en realidad esa carrera con amor, con mucha paciencia. Aparte de contribuir en el desarrollo integral y en el desarrollo cognitivo de los chicos, fortalecemos su identidad cultural. Cuando yo era pequeña me gustaba bailar danzas folclóricas. Ahorita que estoy grande y ahorita me gusta zapatear. Bueno, a mí me gusta estar en el elenco infantil porque bailamos muchas danzas variadas de todo el Perú. Ser parte para mí del elenco infantil es ser parte de un equipo de apoyo, que estamos juntos en las buenas y en las malas. Porque me parece una experiencia muy bonita, muy divertida, y que a nosotros que somos niños nos enseñan esas danzas nuevas, esas danzas del Perú. Me gusta tanto bailar las danzas folclóricas y hoy día les voy a presentar la danza de la Diablada. Formar parte del elenco mayor de danza significa mucho para un estudiante sanmarquino como yo, ya que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera, que aún sigo cursando, y además me ha enseñado mucho sobre las costumbres de nuestro pueblo, sobre la danza y cómo transmitirlo eso, ¿no? Es importante que nosotros nos mantengamos unidos a lo que es nuestras raíces, nuestra cultura, todo lo que ello conlleva, y sobre todo las danzas que muchas veces se están perdiendo con el tiempo. Pertenecer al elenco mayor es en realidad muy importante para la formación de todo estudiante. No solamente nosotros nos formamos de manera profesional, sino también de manera social. Continuar la herencia, y creo que eso es un motivo todavía de celebración y de forma de identificación para nosotros como peruanos y sentirnos orgullosos también. El folclore, como ustedes saben, es una de las expresiones más importantes del Perú, y de alguna manera el Centro Cultural promueve la educación de los niños, el desarrollo del arte y también contribuye a que nuestro país tome conciencia de su valor histórico y cultural. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que han sido los promotores de esta maravillosa historia y a los pequeños artistas que han ido compartiendo su pasión por la danza, por la música, por el arte. Y le brindamos nosotros un apoyo incondicional a todos sus docentes, a todos los colaboradores y a todos estos jóvenes talentos que a lo largo de los años vienen haciendo mucho esfuerzo para seguir adelante, comprometidos a cultivar el amor por nuestra cultura. Feliz 25 aniversario, elenco infantil del Centro Universitario de Folclor de la Decana de América, Centro Cultural San Marcos. Un abrazo para todos ustedes.